Buenos días a todos. Es complicado hablar en castellano de los seminarios. Bienvenidos. Hoy un seminario un poco diferente. Hoy tenemos a Marta Sánchez y a Miguel Clavero, los dos científicos titulares en el Departamento de Biología de Conservación y Cambio Global. Los dos trabajando, ¿no?, en ecología acuática, temas de invasoras y demás. Y los dos apasionados un poco de la en estos tipos de temas, ¿no? ¿Qué tema que también, desde parte de la coordinación de los seminarios, también nos parece que tiene cabida los seminarios, ¿vale? Entonces, de hecho, esto es un llamamiento un poco a todo el mundo, que si quiere participar, nosotros estamos encantados de acoger este tipo de presentaciones, ¿vale? Por lo menos, yo qué sé, una vez cada dos meses nos gustaría meterlas, como la Paula que hizo sobre visualización de datos, pues meter cosas más diferentes que de hecho son muy necesarias, ¿no?, también en la ciencia. Así que nada, ese es el aviso, así que por mail, si alguien está interesado, por favor, si no, empezaremos a pedir a vosotros que hagáis este tipo de seminarios. Y nada, os dejo con los dos, ¿vale? El turno de preguntas al final, ¿vale?, para hacerlo un poco más dinámico y ya está, todo eso. Bueno, pues eso, gracias Javi y gracias a todos por animaros a venir a este tipo de seminario un poquito diferente, como decía Javi. Y bueno, antes de contaros un poco cuál está siendo mi experiencia en el mundo del uso del arte para la divulgación científica, me gustaría daros algunos datos que a mí me parecen impactantes, ¿no?, de la percepción que tiene la sociedad de la ciencia. Y que yo creo que además debería hacernos pensar sobre cómo cambiar un poco los paradigmas que existen en la divulgación científica. Generalmente nos movemos siempre entre los mismos parámetros y yo creo que es importante dar un salto un poquito más allá y ver desde una perspectiva un poquito más amplia, pues colaborando con otras disciplinas, para intentar hacer una divulgación un poquito más inclusiva, más global. Perdona, Carlos. Vale, entonces, según los datos de las encuestas que realiza la FECI de forma bianual, la FECI es la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que cada dos años realiza unas encuestas para saber cuál es la percepción social de la ciencia y la tecnología. Bueno, pues estos datos indican que más de la mitad de la población española no está en absoluto interesada por la ciencia. Entonces, bueno, es verdad que hemos mejorado respecto a años posteriores. En el 2020 teníamos un 35% de las personas interesadas en ciencia, pero bueno, son datos de todas maneras muy bajitos y que bueno, que deberíamos intentar dentro de las posibilidades de los investigadores e investigadoras mejorar, ¿no? Si además apretamos un poquito más y preguntamos a la gente, bueno, pues el porcentaje de personas que están interesados en actividades, que participan en actividades de divulgación, una Feria de la Ciencia, una Noche Europea de los Investigadores, un Festival de Pinto Science, pues no llega al 20% el número de gente que va a actos de este tipo, ¿no? Es verdad también que hemos mejorado respecto a años precedentes. Como veis, pues ha habido un importante repunte, ¿no?, respecto a los años anteriores en cuanto a la implicación en este tipo de actividades, pero sigue siendo actualmente bastante limitado, ¿no? Y importante, cuando le preguntamos a la gente si considera que la información que le llega de la ciencia es adecuada, es excesiva, está limitada, pues una parte importante de la población piensa que es insuficiente, es decir, que la información que le llega de la ciencia es insuficiente, y más preocupante todavía, bajo mi punto de vista, es que un 40% piensa que es incomprensible. O sea, la información que estamos haciendo pasar a la sociedad es poca y además es difícilmente comprensible. Y esto tiene un reflejo claro a la hora de, pues, evaluar la escasa cultura científica que existe en la sociedad. Una de cada 10 personas es negacionista, niega el cambio climático aquí en España, una de cada 10, eso es enorme, pero además si preguntamos por otros temas también relacionados con cultura científica, como si el hombre ha llegado alguna vez a la Luna, es que casi un 20% piensa que no, que esto fue un timo de la NASA y que esto no ha existido.
Entonces, yo creo que en este sentido tenemos una, pues bueno, un compromiso importante respecto a la sociedad, ¿no? Tenemos que plantearnos, pues bueno, que algo está fallando en el diálogo que tenemos los científicos y las científicas hacia la sociedad, ¿no? Estamos usando los canales adecuados, estamos usando los contextos adecuados, los lenguajes adecuados para llegar a la sociedad. Lo que están poniendo de manifiesto estas encuestas es que los medios tradicionales que estamos utilizando para divulgar, pues no están siendo todo lo eficaces que desearíamos, ¿vale? Que este porcentaje tan grande de personas que no van a ir jamás a una feria de la ciencia, como digo, a una noche europea de los investigadores, por muy divulgativa que sea, probablemente sí son sensibles a otro tipo de lenguaje, ¿vale? Otros lenguajes, pues diversos, ¿no? En concreto yo pienso y pensamos que el tema del arte, del uso del arte en la divulgación científica tiene un potencial muy grande porque es capaz de narrar ese proceso creativo del conocimiento de una manera diferente, de una manera más amena, más amable, más inclusiva posiblemente también, ¿no? De hecho, bueno, pues existen ya numerosas iniciativas a nivel mundial en los que utilizan pues distintas expresiones artísticas, danza, música, pintura, ¿no? Como nos va a contar luego Migue, y que bueno, que son muy interesantes y que están probando tener un importante impacto luego en la sociedad. Ahora os lo voy a mostrar. No sé si conocéis este festival, que me gustaría mencionarlo, porque además es algo que a mí me gustaría poner en algún momento en marcha también a nivel del CSIC. No sé si colará o no colará, pero es muy interesante y es el uso de, bueno, la iniciativa se llama Dance Your PhD y consiste simplemente en dar a conocer los resultados de las tesis de los doctorandos y las doctorandas a través del audiovisual y la danza. Os voy a poner un caso para que veáis cómo además, pues bueno, investigación que en un principio puede ser compleja, pues la hacemos accesible prácticamente y disfrutable a todo el mundo, ¿no? Este es el que ganó en el 2019. Es una iniciativa de Science. Voy a poneros unos fragmentos solos, ¿vale? Van describiendo los experimentos, pero lo van mostrando un poco de una forma diferente, ¿no? Vale, yo no os entretengo más con esto, pero simplemente que sepáis que estas iniciativas existen, que en España todavía son muy limitadas, pero que poquito a poco están empezando a surgir, ¿no? Y además os animo a que empecéis a pensar un poquito también en esta dirección, ¿no? Ahora voy a contaros un poquito cuál ha sido mi experiencia y cuál está siendo en esto del uso de la danza, concretamente la danza y la música en la divulgación científica. Bueno, no os comentaba, pero este vídeo pues ha tenido solamente en el 2019 tuvo más de 50.000 visualizaciones, es decir, que sirve realmente, o sea, que la gente lo está viendo y a la gente le está gustando, ¿vale? Entonces, bueno, en cuanto a mi experiencia con este tema, pues bueno, surgió realmente de forma totalmente casual, ¿no? Fue en una ocasión, dando un paseo por el campo con una persona, con Pilar Ordóñez, que ella es profesora de la Escuela de Danza Alicia Alonso de la Universidad Rey Juan Carlos, y además es directora de la Escuela de Arte Matiz. Bueno, pues hablando de lo que estaba haciendo en ese momento, yo tenía un proyecto sobre ecología de la resurrección. En ese momento pues había ocurrido la invasión de una de las poblaciones, de las últimas poblaciones de Artemia partenogenéticas que existen en el Mediterráneo, en el Odiel, era la población con la que yo había trabajado durante muchos años, y a mí me había causado pues bastante impacto, ¿no? El que al final se hubiera desplazado completamente a la especie nativa que teníamos allí y se hubiera sustituido por la otra. Entonces hablábamos un poco fantaseando de las opciones del uso de la ecología de la resurrección para restaurar poblaciones extintas, bla, bla, bla. Y entonces ella, cuando terminamos de hablar, me dice, yo esto tengo que llevarlo a escena. Ella da clases de música aplicada a la danza, es decir, ella es música, pero además trabaja mucho con coreógrafos, con bailarines.
Y entonces, pues yo a mí al principio aquello me pareció una idea súper loca, que yo digo, esto no vamos a poder, porque el teatro es más intuitivo, ¿no?, llevarlo a escena, pero esta historia, ponerla en danza y en música y tal, yo no lo veía muy claro. Pero la verdad es que Pilar me pasó una serie de documentos en donde, bueno, ya había hablado con Beatriz Jiménez de Ori, que es una chica Premio Nacional de Literatura Juvenil, que además estaba dispuesta a colaborar con nosotros y hacer los textos de la obra. Se había puesto a hablar, bueno, pues con todos sus compañeros, coreógrafos, bailarines, tú. Y bueno, pues a partir de ahí empezamos a establecer un diálogo que duró 2 años, en el que, bueno, pues muy estrecho y muy intenso y muy enriquecedor y muy interesante para todos, ¿no? Para mí concretamente, porque, bueno, suponía una forma diferente de dar a conocer la investigación que estábamos realizando, que para mí era totalmente desconocida, y para ellos además suponía una manera diferente de trabajar, una manera diferente de explorar, pues, los movimientos, porque fijaos, ellos se metían completamente en el personaje de una artemia, de un parásito, de un ave, de un flamenco. Entonces ellos lo vivieron realmente como una manera diferente de explorar un poco todo su bueno, pues su actividad, su conocimiento y tal, ¿no? Entonces, bueno, como digo, fue, los llevamos a los sitios donde la escena biológica de la historia, ¿no? Los llevamos a Marismas de los Diez, luego los llevamos a Doñana, vieron las artemias, vieron los parásitos, vieron un poco toda la historia, ¿no? Y de hecho, cuando terminó, cuando la obra se estrenó y demás, la gente nos decía, dice, es que lo que más me ha sorprendido es que estaba viendo un flamenco, es que yo estaba viendo una artemia allí bailando, o sea que ellos fueron capaces de adoptar tan íntimamente cada uno de los personajes, comprendieron también la historia. Es verdad que, como os digo, hubo un diálogo muy intenso entre todo el mundo, ¿no? Pero al final, bueno, pues fue algo súper enriquecedor. Hecho, os voy a poner, bueno, para que escuchéis. Cuando esto es un poco la otra parte. Una obra multidisciplinar como es esta, ¿no?, donde están danza clásica, danza contemporánea, danza española, arte circense, el encajar que todas las disciplinas al final tengan un mismo camino o sendero o sentido, no ha sido fácil. O sea, no en la sede, por ejemplo, en El pájaro, indago un poco en el estilo contemporáneo. Lo que decía, ¿no?, que para ellos también ha supuesto algo enriquecedor, ¿no? Consolidada, que es la clásica, porque utilizan las puntas, hay partes de movimiento de los brazos, que son las alas, que también te aluden a un cisne. Yo con Marta estuve hablando 2 años con ella, porque no creas que es fácil entender la vida y los personajes que no sean seres humanos. Para ellos es así, o sea, es evidente que para nosotros son cosas como muy evidentes, pero para ellos es como que me estás contando, ¿no? Esto fue un guiño que quisieron hacer un poco a la Semana Santa de Sevilla. Que realmente la muerte es cuando desplaza totalmente, biológicamente diría, Marta diría, no digas la muerte, di que es el desplazamiento, pero nosotros como artistas tenemos que decir la muerte. Claro, entonces esta era la cosa, ¿no? O sea, que fue muy complicado al principio hacerles ver cosas que para nosotros eran evidentes, pero que ellos decían, bueno, pero que es que esto cómo lo hago, ¿no? Entonces ha sido un encaje, ¿no?, entre intentar mantener el rigor científico y, por otro lado, ellos intentando, bueno, pues aportar lo que es su parte, que, bueno, pero yo creo que al final el encaje fue bueno, fue positivo, y de hecho, bueno, pues tuvo la obra tuvo una importante repercusión, tanto en los medios, bueno, de a nivel de radio, televisión. Este programa es de Espacio Protegido, que dedicó a todo el programa a la obra, en prensa y demás, ¿no? Y esto, bueno, pues al final nos motivó a seguir un poquito más en esta dirección, ¿no? Ellos crearon una compañía que está totalmente dedicada a proyectos de divulgación científica, están colaborando con gente de nosotros, bueno, con nosotros, con la Estación Biológica de Doñana, gente de la Universidad de Cádiz, de la Universidad Internacional Europea de Madrid,
Y bueno, pues está integrado por Pilar Ordóñez, que es la persona que inició un poco toda esta idea, José Manuel Buzón, que es coreógrafo, Laura Benítez, que ella es también coreógrafa y bailarina, y por supuesto seguimos contando con la colaboración de Beatriz Jiménez de Ori, que ella ha hecho un trabajo espectacular, o sea, porque ella iba recibiendo la información que le iba pasando y lo iba integrando súper bien y además iba transformando rapidísimamente todo lo que era ese mensaje científico a poesía, ¿no? Que al final es lo que tenemos en la obra, ¿no? Un texto, o sea, unas imágenes con danza, con música y esos textos de atrás, ¿no? Que van contando un poco y narrando un poquito la historia, que es bueno, pues la poesía de manos de Beatriz. Este año, después de todo esto, decidimos poner en marcha un nuevo proyecto. Casualmente era el primer año que en los proyectos de divulgación de la FECID saca todos los años convocatorias para pedir proyectos de divulgación, que generalmente son con los que se apoyan las ferias de la ciencia y en fin, proyectos de divulgación más o menos grandes. Yo no la conocía. Y además aprovecho aquí para animaros a que pidáis este tipo de proyectos porque es súper interesante, totalmente diferente a los proyectos que conocemos nosotros, pero es una experiencia yo creo que bastante interesante. Y bueno, pues por primera vez estaba la opción de la modalidad de arte, ciencia y tecnología. Esto es un indicativo de que efectivamente todo el tema de arte en la ciencia está calando poquito a poco, ¿no? Entonces, bueno, metimos el proyecto por ahí y tuvimos suerte y nos lo financiaron. Actualmente tenemos en marcha este proyecto que se llama Plastifera, Música y Danza para la Sostenibilidad, y en el que bueno, pues trabajamos sobre la interacción entre el plástico y las aves, fundamentalmente. Es un proyecto que nos sirve de plataforma para divulgar la investigación que estamos haciendo actualmente. Bueno, actualmente con un proyecto del Plan Nacional que tenemos en colaboración también como COIPE a Manuela Forero, y en el que participan pues Isa Afam, Paco Horta de la Universidad de Cádiz, en fin, una serie de personas que todos además participan también en este proyecto, ¿vale? O sea, el equipo de investigación del Isoplastic, que es el proyecto del Plan Nacional, participa también aquí. Lo tenemos como plataforma, como digo, para poder divulgar también este proyecto. Surgió al mismo tiempo y bueno, pues vimos la oportunidad de utilizarlo también como esto, ¿no? Este es el equipo que trabaja en Plastifera, con el equipo artístico, que es la compañía Art Science Danza, el equipo investigador, que somos nosotros, y luego además tenemos también un punto de inclusión auditiva. Yo creo que este tipo de proyectos debería también tener espacio para personas que generalmente no tienen ese acceso tan fácil a la ciencia, por bueno, pues por la razón que sea, ¿no? Nosotros nos centramos por distintas razones, nos centramos en el tema de la inclusión auditiva. Contamos con Jennifer García Trigueros, que ella es experta en inclusión y además experta en lengua de signos, de manera que en las acciones que tenemos planeadas para el proyecto, pues tenemos incluida también esta opción de interpretación. Es interesante porque, ahora os lo pongo, porque también aquí hay un diálogo importante, ¿no? Entonces, nosotros pasamos la información a Jennifer y Jennifer además, pues luego, como veréis ahora, ¿no? Pues signando lentamente, le muestra también a los bailarines pues formas de moverse para que esta integración esté también a nivel de la propia coreografía de la danza que tenemos planeada. No sé si os he dicho, para hacer una obra de danza y música que se estrena, por cierto, la semana que viene en el Teatro Alameda, por si estáis interesados en venir. Todo muy lento para que ellos puedan integrar bien toda esa información, ¿no? Vale, esto simplemente para que sepáis que el tema de la inclusión en la divulgación científica pues también está calando poquito a poco. Es verdad que poco a poco, pero bueno, se va moviendo la cosa, ¿no? Que yo creo que, como digo, es fundamental. Fijaos, en las ferias de la ciencia, en cualquier tema de divulgación, hablamos, pero hay pocas cosas, ¿sabes?, que podamos hacer, por ejemplo, a personas que tienen este tipo de capacidades, o que son ciegas, o que son sordas, o
¿vale? Entonces, incluso, bueno, en esta primera iniciativa que hubo, fue un congreso que organizó el CSIC con la Universidad de Alcalá en octubre de este año pasado. Y bueno, llevamos allí el proyecto para presentarlo y demás. Fue muy interesante por la cantidad de iniciativas que vimos que había en torno a esta inclusión, ¿no?, en toda la actividad de divulgación, pero para que os hagáis una idea de lo lejos que estamos todavía, personas con movilidad sumamente reducida, como este chico, pues no tenía acceso al atril. El atril estaba en una escalera y él sacó allí su pancarta diciendo, pues estamos en un congreso de ciencia inclusiva, pero yo no puedo subirme hablar en el atril, ¿no? O sea, son cosas que nos hacen pensar que realmente estamos todavía lejos y que tenemos también que trabajar un poco en esta dirección, ¿no? Y bueno, ya está, ya simplemente deciros que eso, que la semana que viene estrenamos en el Teatro Alameda esta obra Plastifera en sesión de mañana y de tarde, de mañana con el público escolar, que ya está completa, y tenemos por la tarde, a las 7 de la tarde, tenemos la obra de sesión familiar, sesión para adultos. Está dentro del ciclo Te Atreves, que está sobre todo orientada a los jóvenes, ¿no?, para que bueno, pues que se animen a asistir al teatro y demás. Y además, pues bueno, pues quien se anime, tenemos unas bolsas aquí súper chulas, ¿vale?, con el logo del proyecto, y bueno, pues que básicamente pues para fomentar un poquito las actitudes más sostenibles, ¿no?, cuando hacemos la compra y demás. Y bueno, junto a la obra, otra de las acciones del proyecto es una exposición que se hace en la Casa de la Ciencia la semana que viene. Se estrena el día 20 de febrero y estará puesta hasta el día 5 de mayo. Y bueno, en la que vamos a mostrar también un poco cuál es esa interacción entre el plástico y las aves y resultados de proyectos antiguos de investigación, como un proyecto que lideraba Andy, OneOplastic, y presentamos también algunas cositas del proyecto actual que tenemos del Plan Nacional, también con Manuela. Entonces, bueno, pues también animaros a que asistáis. Esta es otra de las cosas que se suelen hacer con los proyectos de la FECID, organizar exposiciones. Es fácil, relativamente fácil, aunque tiene mucho trabajo por detrás, pero bueno, dentro de lo que es la solicitud del proyecto, esta parte es relativamente fácil y podéis explorarla. A todo el mundo que se acerque a la exposición le damos un marcapágina tan chulo como ese. Y bueno, deciros también que hemos tenido en todo el tiempo la colaboración de Carlos Ruiz, que nos ha estado pues proporcionando y enseñándonos un montón de fotos, le hemos dado un montón de lata para visitar el archivo fotográfico de la estación, tanto para la obra que ha dirigido Pilar como para la exposición esta. Esta concretamente es una foto de Rubén, que trabaja también aquí, de Rubén Rodríguez, de la estación, donde se ve, pues bueno, pues una de las cosas que estamos viendo actualmente casi diariamente cada vez que analizamos las hegagrópilas de diversas aves acuáticas, ¿no? Un montón de gomillas en los estómagos, que unas veces mueren, otras veces no, las importan de los ecosistemas más perturbados a los ecosistemas más naturales. Y bueno, nada más, simplemente pues de nuevo animaros a que participéis en este tipo de acciones, y si os animáis a pedir un proyecto de la FECI, que sepáis que podéis contar totalmente con mi ayuda a la hora de, bueno, de contaros un poco cuál ha sido mi experiencia a la hora de solicitarlo, ¿vale? Y ya está, pues le doy la palabra a Miguel, y después, si que tenéis preguntas, pues ya podemos. Una cosita, si estáis interesados en asistir a la obra, aquí tenéis el código de barras, que solamente tenéis que escanearlo y directamente os lleva a la página de las entradas y la podéis sacar. Bueno, lo dejo aquí por si tenéis interés. El miércoles de la semana que viene a las 7 de la tarde en el Teatro Alameda. Gracias. A ver. Bueno, yo os voy a hacer un poco el camino de vuelta del que ha hecho Marta. Marta sale de la ciencia y se va hacia el arte, y yo os voy a contar un poco el camino a la inversa. Vamos, nosotros explotamos el arte para traérnoslo a la ciencia. Es casi como dos visiones
complementarias, ¿no? Yo lo que voy a contar forma parte de un proyecto informe, que no es exactamente un proyecto, una idea general que trabajo con Fran Oficialdegui, que queremos recopilar la cultura alrededor de los cangrejos de río, la cultura que ha desarrollado la gente en distintos lugares alrededor de los cangrejos, que es mucha y muy diversa, y un primer paso casi que hemos dado es esta cosa de los cuadros, ¿no? Hemos estado trabajando con cuadros que representan cangrejos de río. Uno muy interesante, lo del arte pictórico, con la fauna, con la naturaleza, porque es la forma de cultura más persistente a lo largo del tiempo y que más relación tiene con los animales. Desde esto es el arte pictórico más antiguo que se conoce actualmente, y es un cerdo, está pintado en una cueva de Sulawesi, en Indonesia, pero la anterior más antigua que había era una vaca, o sea que todo un bóvido, bueno, un buey también indonesio, y la representación de los animales en el arte pues se ha mantenido a lo largo del tiempo durante todas las culturas, ¿no? Este es uno de los frescos egipcios, pero un montón de cuadros y hasta la pintura actual, ¿no? Este cuadro de Picasso con el gato matando un pájaro, o Andy Warhol, el orangután. Y en concreto pues nos interesaba la parte de fauna acuática y de crustáceos, y hay una representación también muy rica. Esto es un mosaico que está en Ampurias, en Girona, donde se ve, bueno, tiene el cangrejo que está representado, es una erifia verrucosa, se identifica perfectamente, y bueno, había una langosta que ya se ha perdido, pero también se identifica todo muy bien. Este es un cáncer, uno de los un buey en un bodegón flamenco, y hasta la actualidad, ¿no? Pues en Picasso, Dalí también pintaba. Dalí tenía una obsesión especial con los bogavantes, pues también tiene muchos cuadros con bogavantes. Como había ese material, pues pensamos que podríamos encontrar material sobre cangrejos de río, y nos pusimos a investigar, bueno, haciendo como una búsqueda en bola de nieve, buscando artistas y después siguiéndolos y buscando obras parecidas, y nos pusimos a hacer una búsqueda que en principio pensábamos que encontraríamos alguna cosa, pero terminamos encontrando más de 400 cuadros con cangrejos de río, y seguimos, o sea, no paramos nunca, siempre al final yo ya me he quedado que casi cada día, que digo, pero no hay cuadros sin cangrejos de río, que pues todavía hay un montón de ellos. Las más antiguas es arte rupestre. El de la izquierda es de Norteamérica, el de la izquierda es de Australia, el de la derecha es de Norteamérica. Esos son claramente cangrejos de río, en sitios donde actualmente hay cangrejos de río, aunque hay cosas que se habla de arte rupestre como si fueran cangrejos de río, que hay un poco ahí terminología confusa con los crayfish y los lobsters y no sé qué. Como esto también es australiano y está contado como que representa crayfish, pero en realidad son langostas. Y bueno, esa confusión de entre las langostas, lo que en inglés son spiny lobsters, que son las langostas, o los lobsters, que son los bogavantes, y los cangrejos de río, es común. Este es claramente un bogavante, pero no siempre es tan evidente que sea un bogavante y no un cangrejo de río, no siempre son tan evidentes las diferencias de tamaño, y en general vamos buscando que sean tamaños compatibles con cangrejos de río y que no se representen eso que tiene esas espinas que tienen en las pinzas los bogavantes, que están casi siempre están bastante bien representados los cuadros. Cuando representa un bogavante, incluso aunque sea muy esquemático, la gente le pinta eso porque es muy llamativo. Los cangrejos de río no tienen eso. Bueno, pues esta es la distribución espacial y temporal de los cuadros. Lo de arriba son las grandes zonas, que pues Italia, Centro Europa, Países Bajos, Francia, Fenoscandia, sí que es Suecia, Finlandia, Estados Unidos y Europa Oriental, que es básicamente Rusia y Ucrania. Y luego hay un batiburrillo de otros lugares que tienen algunas pinturas con cangrejos. Bueno, pues si vamos a lo más antiguo, lo más antiguo que encontramos son las marginalias, las anotaciones, los dibujitos que se hacen en los manuscritos iluminados, que hay bastantes que tienen cangrejos de río, algunos más con una visión más natural que otros, pero vamos, este es el más antiguo, además, que encontramos, que es de 1200, es un manuscrito inglés, pero bueno, hay algunos que son muy antiguos, que son muy, muy naturales, muy, muy nuevos dibujos de cangrejos, y otros que son, pues como ese, muy esquemáticos, ¿no?
En siglo XIV, sobre el siglo XIV, empiezan a aparecer también tratados de medicina, que son, en realidad tienen una tradición más antigua, suelen ser tratados latinos, griegos, pasados por la cultura árabe y que pasan a Europa en esa época, y algunos tienen, incluyen a los cangrejos dentro de eso, tienen ilustraciones con el uso medicinal de los cangrejos de río. Y este, bueno, pues sería como la primera obra así puramente artística que hemos encontrado que tiene cangrejos de río. Es un retablo de una iglesia de Hamburgo de el año 1300, finales del siglo XIV, de Dios creando los animales, y entre los animales que crea pues está ese cangrejo de río, ¿no? Es curiosa la composición de animales que tiene, pero bueno, entre ellas aparece el cangrejo de río. Esta escena de Dios creando los animales se repite otras veces. Por ejemplo, este es lo que hizo Rafael en el Vaticano, que es una imagen de la creación de los animales por Dios, que se ha repetido muchas veces, y no se ve muy bien, pero abajo, a la derecha, donde está la cabeza del caballo, hay un cangrejo de río, y además se reproduce muchas veces cuando se hace cuando se reproduce, diferentes artistas que han reproducido esta imagen. Y Rafael también, en la Capilla Sixtina, hizo este cuadro, que en realidad es una base para un tapiz, que representa el milagro de los peces. No sé, las cosas bíblicas no sé cómo funciona, pero vamos, es los pescadores recogiendo un montón de peces, que pinta unas grullas, y es muy curioso que al lado de las grullas hay un cadáver de un cangrejo de río, que además muy bien hecho. Eso está en la Capilla Sixtina. Y otra fuente de representación antigua de esta época de los cangrejos de río son las representaciones de la Última Cena. Este es el primero que encontramos, siglo XIII, y es francés. Está ahí, pues, Jesucristo. En esa época se pintaban muchos peces en la Última Cena. Luego aparece lo del cordero y eso, pero estos cuadros no tienen cordero, tienen peces y tienen cangrejos de río. Se ve, además, ahí se ve una pinza suelta que ya se la han estado comiendo. Y sobre todo eso tiene mucha implantación en Italia. A partir del siglo XIV, siglo XV, principio del XVI, hay muchísimas Últimas Cenas en los frescos de las iglesias italianas con cangrejos de río. Eso estuvimos mirando unas páginas que hay sobre ilustraciones de la Última Cena y encontramos pues casi 30, sobre todo en el Piedemonte de los Alpes, pero bueno, ahí también hay, incluso en el sur de Italia. Son escenas todas muy parecidas y todas con cangrejos de río en la mesa. Bueno, esta que me hace mucha gracia. ni siquiera hemos sido capaces de conocer al autor, una cosa que circula por internet, pero es una, como si convertido en un crawfish boil de esto de Luisiana. Bueno, pasando a siglo XVI y XVII, cuando ya hay muchos más cuadros, hay una explosión muy grande del arte pictórico, encontramos, por un lado, aparecen muchos cangrejos de río asociados al horóscopo, que eso es más o menos en esa época, el siglo XV, siglo XVI, hay un salto en el que el signo Cáncer, que originalmente es un cangrejo, un braquiuro, un cangrejo de los redonditos, pasa a ser un cangrejo de río, y se representa en un montón de cuadros, tanto y pasa a la imagen esta de la luna y a las representaciones del mes de junio en muchas obras. Y aparecen muchos cangrejos de río, tanto en horóscopos como en libros de las horas y cosas de estas que tienen que ver con el paso del tiempo. Luego está, en el siglo XV empieza la representación italiana, que es muy rica y muy bonita, porque se representan muchas escenas. En la pintura italiana se representan muchas escenas, como esta de los chicos maltratando al gato con un cangrejo, o esta, ahora mismo tenía apuntado los autores ahí, pero se me va, pero bueno, esta tienda de peces en el siglo XVI en Italia, donde sale ese niño pequeño que, si os fijáis, le está mordiendo un cangrejo. Tiene un cesto de cangrejos al lado y la madre está despistada con el otro tipo y se está llevando un pellizco del cangrejo. Este otro cuadro del pellizco del cangrejo es una copia de un Caravaggio que se sabe que existió, pero que ha desaparecido y solamente queda la copia. Y bueno, también otro chico que le pellizca. Y hay otro cuadro muy famoso, bueno, otro cuadro, este dibujo, que es de Sofonisba Anguissola, que es una pintora súper interesante, hizo este dibujo, que además muy icónico de su trabajo, porque por el hecho de representar arte, así, cosas cotidianas,
que siempre se ha dicho que es un cangrejo, pero nosotros pensamos que en realidad lo que tiene ahí es una... Pues esto está hecho en Roma y seguramente lo que tiene son cangrejos de río, pero braquiuros de río, que son animales del género Potamon, no son cangrejitos, no son cangrejos con cola, sino cangrejos de los redonditos. Y tiene pinta de que sea eso, aunque no se ve muy bien el animal, pero yo creo que es un Potamon. En cualquier caso, mira, este de Caravaggio también es una lagartija. A los italianos les gustaba mucho eso de llevarse bocados y pellizcos de los animales. Este cuadro del siglo XVII, ya de los 1600, es de un Paolo Porpora, un italiano que pinta muchas escenas, parecen como documentales, llenos de animales, y en muchos de ellos aparecen cangrejos de río, como también aparecen Potamon. Eso que hay es un Potamon de los cangrejos redonditos, lo que creemos que tenía en la cesta el dibujo de Anguissola. Y luego está el arte como grotesco, imaginativo, italiano, de Archimboldo, que tiene las representaciones estas que hace caras con todo tipo de objetos o seres, y tenía una serie que son los cuatro elementos, y el elemento del agua tiene todo ese tipo de especies y animales acuáticos, y tiene dos cangrejos de río, uno cocido abajo y otro sin cocer arriba. Este tipo de arte así, lleno de imaginación, se siguió desarrollando en Italia con distintos autores, como este que se llama, es un tipo muy misterioso, que se llama el maestro de la fertilidad del huevo, que pintaba este tipo de cuadros con personas naciendo de huevos y un montón de animales alrededor, y muchos de ellos tienen cangrejos de río. O este que se llama Faustino Bocchi, que dibuja enanos, un mundo con enanos que se enfrentan a peligros, y algunos de los peligros son los cangrejos de río. Está ese cangrejo de río ahí atacando al tipo. Luego hay otro cuadro que representa cómo se llevan al cangrejo de río y lo despiezan en la aldea. Y luego en Países Bajos se empieza a hacer la tradición de los grandes cuadros de escena, que lo empieza el Jan Brueghel el Viejo, el primero es el que empieza con esa tradición, y en esos cuadros aparecen muchas veces cangrejos de río. Esta es Diana y las ninfas cazando, que cazan, pues son unas bestias, si veis ahí a la izquierda todos los animales que han cazado, es impresionante, pero a la derecha tienen lo que han pescado, y entre lo que han pescado hay especies todas perfectamente identificables y muchos cangrejos de río. Luego Brueghel, que pintó muchas cosas en común con Rubens, tienen grandes escenas como esta, que es el banquete de Aquiló, creo que se llama, algo así, es un dios griego del río, en el que también aparecen cangrejos de río, tanto en la mesa ya cocidos, como alguno por el suelo que se ha quedado sin cocer. Si os fijáis arriba, hay dos guacamayos, eso luego hago un poco de referencia a esto de este tipo de animales en los cuadros. Y también de Rubens y Brueghel hay este cuadro, este me parece que es del gusto, son como cuadros dedicados a los sentidos, está el gusto, el olfato, y son grandes composiciones, pues también ahí tienen un plato de cangrejos de río con las ostras en la mesa. Y en el siglo XVII, también en Países Bajos, empieza otra tradición que ha llevado, que ha dado lugar a muchas representaciones de cangrejos de río, que es el de los bodegones, las naturalezas muertas. De hecho, empieza ahí y se mantiene en el tiempo ya hasta nuestros días, ya desde el siglo XVII que empiezan los bodegones, una proporción muy grande de cuadros con cangrejos de río son bodegones. Y este que os ponía es de los primeros que hay, tenemos tres que no sabemos cuáles son primeros porque son principios de 1605-1610. Este es uno de los primeros, pero para mí es de los mejores porque es de uno de los cuatro o cinco cuadros de Clara Peters que tiene cangrejos de río. Clara Peters es una pintora espectacular, que además una persona que trabajó prácticamente siendo una niña, una adolescente, y luego se casó y desapareció del mundo. Hay 30, 40 cuadros conocidos de Clara Peters y todo de jovencísima. Otro de los primeros es de Franz Schneiders, que es un pintor prácticamente especialista en animales y que pintó muchísimos bodegones y muchísimas tiendas de peces con mucha fauna acuática. Pero lo curioso es que solamente hemos encontrado este y un dibujo que tengan cangrejos de río. Lo normal de Schneider era este tipo de cosas, en los que casi siempre hay bogavantes, casi siempre hay cangrejos y hay un montón de fauna acuática, pero tiene muy pocos cangrejos de río. Y bueno, el otro de los primeros es este de un pintor alemán,
pues también bastante espectacular. En todos estos casos se identifica perfectamente la especie, son Astacus astacus, el cangrejo noble. Había tantos bodegones que podemos hacer un análisis multivariante de las cosas que se representan en los bodegones. ¿Qué cosas aparecen con los cangrejos en los bodegones? Y salen gradientes muy chulos, como que a la izquierda del gradiente están bodegones que tienen un montón de cosas y a la derecha bodegones que tienen pocas cosas. Los de la izquierda son los típicos de Países Bajos, son bodegones que se ponen un montón de cosas diferentes. Ese es un bogavante, pero tiene un cangrejo de río al lado, si veis están los dos pintados. Fundamentalmente de Europa del Este, que tienen muy pocas cosas, son muy sobrios. Y luego, el segundo de los componentes, nos separaba bodegones que tienen mucha fauna acuática, que tienen peces, que tienen otros crustáceos, que tienen moluscos, con bodegones que tienen alcohol, básicamente, bebidas alcohólicas. A veces un poco de pan, pero sobre todo alcohol, que son los típicos de Centro Europa y Escandinavia. Esto de la izquierda es un tipo de pintura italiana, no es exactamente un bodegón, pero bueno, casi es una escena, pero tiene delante una naturaleza muerta con mucha fauna acuática, y el de la derecha es una típica pintura rusa o ucraniana con Pontastacus lectodactylus, la especie también se identifica un poco por las pinzas largas, y que siempre van acompañados, pues bueno, tienen muy pocas cosas, pues si acaso una cerveza, si acaso un pescado seco alrededor. Esto es un típico bodegón de Estados Unidos. El festival todo es mogollón de cangrejos. Podía ser la mayor, hay jaiba azul y cangrejo rojo y todas sus especies, su verdurita y eso alrededor. Y esto es uno de los típicos de suecos o finlandeses, alcohol y cangrejo. De hecho, en Suecia, en los años, creo que años 30 del siglo XX, hubo un referéndum para decidir si se prohibía el alcohol o no se prohibía, y se hizo este cartel que se ha hecho muy famoso, en el que el voto por el no, el argumento para el no era que cómo vamos a comer cangrejos de río si nos prohíben esto. Eso es lo que está diciendo ahí el texto. Dice imposible que nos prohíban el alcohol porque tendremos que dejar de comer cangrejos de río, y salió que no. Bueno, otros cuadros, este de la izquierda es un cuadro francés, el otro es húngaro también, de gente preparando, comiendo cangrejos de río. Esto es de los años 50 del siglo XX, una fiesta del cangrejo, una kraftskiva de esta de Suecia, que hacen todos los veranos. Y hay bastante también dibujos costumbristas, en forma de postales, en forma de otro tipo de representaciones, de gente cogiendo cangrejos, con sus redes, ahí se ve la actividad. Este es de Estados Unidos. Y algunas representaciones tienen un sentido político. Eso salió en el siglo XIX, esta idea de cómo los cangrejos van hacia atrás, se relacionaban los conservadores con los cangrejos, y esto es un dibujo de Lacroix sobre los conservadores montados encima de un cangrejo, y luego este tipo de dibujos más imaginativos, esto es de un artista ruso contemporáneo. Y hay casi un subgénero, que empezaba con eso de los italianos que habíamos antes, de los cangrejos, con gatos o perros con cangrejos. Esto, hay bastantes cuadros que hemos encontrado en esta línea. Luego pues llegamos hasta las formas más modernas, ¿no? De graffiti. Esto es Estados Unidos y esto es Valladolid. Es un mural que me parece precioso, este de que fue antes la pinza del cangrejo, está en Valladolid. Y bueno, aquí os he contado lo que hay de cangrejos, pero una cosa que me llamaba la atención es los lugares donde no hay cangrejos de río, porque si fijáis, está en la distribución mundial de la especie de cangrejos de río, casi toda la riqueza mundial está en Estados Unidos, México, en el este de Norteamérica, pero hay cangrejos de río tanto en Europa como en Australia, Nueva Zelanda y Papúa. Y luego en el oriente de Asia, en Madagascar y en Brasil y Chile. Hay algunas zonas. Esta es la distribución mundial nativa de los cangrejos de río. Sin embargo, donde hemos encontrado son básicamente europeos y algunos norteamericanos. Faltan de todas estas zonas. Una razón evidente es que la forma de transmitir la cultura
en muchas de esas zonas no tiene por qué el vehículo no tiene por qué ser el arte pictórico, y ahí nos perdemos un montón de cosas en cómo transmiten los maorí, cómo es la cultura de Madagascar, cómo se puede transmitir ese tipo de cultura, que no nos llegue, nosotros no somos capaces de llegar. Pero eso es una parte de la explicación, porque Japón, por ejemplo, tiene una tradición de arte pictórico riquísima y que representa muchísimos animales acuáticos entre ellos, y además con una definición espectacular, que parecen dibujos de guías, y con muchos crustáceos, como eso, los langostinos estos, o la langosta, o estos cangrejos, ¿no? Todos son perfectamente identificables, y hay muchísimos cuadros en esta línea, muchísimos trabajos. Sin embargo, no hemos encontrado ningún cangrejo de río de los nativos, porque cuando se introdujeron los cangrejos rojos en Japón, que es una introducción muy antigua, de los años 20 del siglo XX, ahí sí que empieza a haber arte japonés relacionado con los cangrejos, más moderno, tipo cómic, pero hay tanto publicaciones con los dibujos como estos niños cogiendo cangrejos, que son ya pro cambarú, como los de aquí. Y en la otra falta de cangrejos es la de España, que bueno, esto es, o sea, nuestra línea. ¿Por qué no hay cangrejos, no hay arte relacionado con los cangrejos en España? Pues porque no había cangrejos. Esto no había cangrejos de río hasta que se trajeron en el siglo XVI y no había nadie pintándolos. Pero puedes decir, hay un cuadro de Zurbarán que tiene un cangrejo de río, que es este de Hércules matando a la medusa. No se ve muy bien porque está ahí en el pie mordiéndole el tobillo. Lo que pasa es que Zurbarán lo copió de las láminas centroeuropeas, en los que la leyenda de Hércules matando a la medusa tenía asociado un cangrejo de río que le mordía el talón. Y es evidente que lo copió, porque también es evidente que Zurbarán no había visto un cangrejo de río. Lo que pintó es algo, la interpretación que él hacía de lo que había visto en las láminas, porque el resto del cuadro es perfectamente naturalista, pero el cangrejo de río es una interpretación. Pasa como con la cantidad de arte europeo que hay con elefantes, de gente que nunca ha visto un elefante, que salen elefantes de lo más imaginativo. En esa época, en España se hacían bodegones muy buenos, con fauna acuática, y nos representan cangrejos, ¿no? Que este es de Toledo, de principio del siglo XVII, por ejemplo. Y más adelante, en España, este es el siglo XIX español, ya tienen cangrejos de río, empiezan a aparecer. El primero que me he encontrado es del siglo XIX. Bueno, siguió esto, Dalí sí que tiene unas cuantas obras con cangrejos de río, sí, con este tipo de cosas. Bueno, pues esto debería ser la introducción. ¿Por qué nos hemos metido en esto? Pues porque la información que dan los cuadros es una base como muy sólida para poder estudiar la relación de la gente con la naturaleza. Hay más información en formato de cuadro que en formato de texto, por ejemplo, que describe ese tipo de relación, cómo la gente hemos percibido y cómo hemos utilizado la naturaleza. Y además la cantidad de información es muy larga, la serie de información es muy larga y muy constante. Siempre ha estado la gente pintando animales, y una vez que, bueno, desde el siglo XV, digamos, la tradición, por ejemplo, europea es muy constante, y en los cuadros se puede seguir los distintos usos de diferentes especies. Además, el poner de manifiesto que la gente pintaba o que dedicaba los esfuerzos artísticos a los animales sirve, o a la naturaleza en general, sirve para fomentar la apreciación por la naturaleza a día de hoy. Eso, hay gente que está trabajando en eso, enseñándole con especies que tienen dificultades de conservación, utilizando el arte histórico para fomentar la conservación. Y luego, eso, que hay un montón de información de muchas especies diferentes, que sirven. Esa información puede servir para diferentes cosas. Una, pues, describir en qué se fijaba la gente, en qué especie se fijaba la gente, cuál es la percepción que tenía la naturaleza a lo largo del tiempo. Y se puede hacer con un montón de especies. Pues he puesto esta lámina, este cuadro, porque de insectos, por ejemplo, hay un montón, y de plantas. Hay una tradición de dibujar flores gigantesca, con miles de cuadros. Nosotros hemos recogido 400 y pico, pero si te pones a buscar mariposas, hay miles de cuadros con mariposas y con plantas también. Pero otra cosa interesante es que esto no lo podemos utilizar exactamente para saber qué había y qué no había,
Podemos utilizarlo para saber la percepción que la gente tenía o qué le interesaba. Pero hay otros grupos que sí podemos saber lo que había y no había. Y en concreto con el tráfico de especies, con el movimiento de especies. Es muy interesante cualquier cosa que se considerara exótica en Europa. Esta, por ejemplo, es la hija de Felipe II, que tiene en torno a 1570 con un tití de mascota. Ya esos tití, esos monos americanos, ya se movían por todas las cortes europeas y por todas las casas de la gente con dinero y con poder en la época. O los loros, que hablábamos antes, ¿no? Como el cuadro que hemos visto antes que tenía dos guacamayos, este es de Schneider, y tiene ahí con un montón de fauna europea perfectamente reconocible, hay un guacamayo, algo que debe ser un amazona, si Pedro sabrá mejor que yo. Hay un tucán y están los pavos reales, que bueno, los pavos reales están en el arte europeo desde los romanos, ¿no? Así que hay un montón de posibilidades de seguir trabajando con obras de arte para distintos aspectos, ¿no? para estudiar la naturaleza y traernos como Marta hacía, de lanzar la ciencia al arte, pues traernos un poco el arte a la ciencia también de vuelta. Y esto era... Pues nada, muchas gracias. Sí, podéis ir los dos allí. Muchísimas gracias a los dos. Preguntillas por público. Comentarios. Hola, gracias por las charlas tan diferentes a las que estamos acostumbrados. ¿Está? Ah, vale. ¿Podrías comentar un poco brevemente tu experiencia a la hora de pedir los proyectos relacionando ciencia y arte? Son totalmente diferentes a los proyectos a los que estamos habituados, a los proyectos de investigación, no tienen nada que ver. Entonces, funcionan distintos, te piden datos, por ejemplo, de impacto cualitativo, impacto cuantitativo, que yo no sabía ni lo que era el impacto cualitativo ni el impacto cuantitativo, y realmente nadie llegó a saber explicarme qué eran esas cosas, ¿no? Es verdad que se miden en base a conceptos completamente diferentes. Entonces, yo lo pedí el primer año para Artemia y Odiel cuando me enteré que existían y quedaban 10 días para el plazo. Como las locas me puse, intenté pedirlo. Pedí una cosa que no tenía nada que ver con lo que se hacía y no me lo dieron. Y al siguiente año, al segundo año, que fue cuando salió esta opción de arte, ciencia y tecnología, ahí ya tuve tiempo para explorar qué es lo que se estaba haciendo, qué es lo que pedían realmente, porque lo que aparece en las bases luego no se corresponde mucho con lo que luego te están evaluando, ¿no? Entonces hablé con millones de gente que ya habían pedido proyectos, cómo lo habían hecho, en fin, un poco pidiendo por ahí opinión de cómo la gente lo estaba haciendo, ¿no? Y con el popurrí que cogí de aquí y de allá, pues al final eso, planteé el proyecto y en base a lo que había estado un poco escuchando, sin tener mucha confianza de que al final funcionara, y al final sí que funcionó. Yo os digo que si estáis interesados en pedir este tipo de proyectos, yo os puedo pasar mi propuesta, os puedo orientar en lo que yo os pueda aportar algo y poco más. Es verdad que, como os digo, es muy distinto a lo que piden aquí, ¿sabes? La evaluación se hace en base a conceptos, no tiene que ver tu currículum, en fin, y cada convocatoria es muy diferente. Por ejemplo, la de arte y ciencia, pues tenías que tener sí o sí una colaboración con un organismo artístico que participara también como colaborador del proyecto y que pudiera también gestionar parte de la financiación. Cada uno tiene, es verdad que lo bueno que tienen estos proyectos es que siempre tienes un contacto a quien puedes preguntarle de forma muy directa y es rápido, o sea, es muy dinámico lo que es la comunicación con la persona que te va respondiendo a las preguntas, pero es mucho lío. Yo me llevé con un proyecto de esto al mismo tiempo que me llevé con un plan nacional, un mes trabajando para eso. O sea, que sí que es un poquito rollo en ese sentido, pero bueno. Luego, la gestión económica es muy complicada y tiene muchas limitaciones, que junto con las limitaciones que tiene el CSIC, al final te quedan unas ventanas tan limitada que nosotros hemos tenido y estamos teniendo muchos problemas luego para funcionar, porque, ¿sabes? Tienes un gestor, eso es bueno, tienes un gestor económico que te asignan a tu proyecto para que puedas preguntarle todas las cosas que tienen que ver con la gestión, porque es complicado,
Pero bueno, en principio yo por el momento la experiencia ha sido bastante positiva. Sí, nada. Es para Marta también. En relación a lo que mencionas del impacto cuantitativo, me preguntaba si habéis hecho algún tipo de encuesta al final del espectáculo de danza para saber hasta qué punto los espectadores capturan el mensaje científico que queráis transmitir, ¿no? Sí, lo hemos pensado hacerlo porque efectivamente la visión que tienen el equipo artístico muchas veces no es que choque, pero que ellos dan importancia a una serie de cosas y nosotros, desde nuestra perspectiva, damos importancia a otra serie de cosas, ¿no? Con el paso del tiempo al final acabas viendo que sí, que sí, que seguro que se entiende, pero te das cuenta de que a lo mejor eres tú porque ya tienes el background de que estás escuchando, de que estás viendo, pero esa duda nos queda. Entonces, en cuanto a lo que tú dices del impacto, sí que lo hemos planteado. O sea, de hecho, para la semana que viene tenemos organizado unas pequeñas encuestas en las que preguntamos un poco, pues eso, ¿no? Un poco qué cosas se mejorarían, si han entendido el mensaje, si les ha llegado, un poco por ver si tenemos que seguir en esta dirección. Es verdad que solamente la danza así sola, sin que haya cosas que aporten un poco más, el tema del audiovisual, por ejemplo, es fantástico, funciona muy bien. Danza más audiovisual como el Dance Your PhD, eso ahí tienes opciones de meter un montón de texto y de poner... El tema de la danza sola es más complicado, pero bueno, vamos a ver qué tal funciona y sí, en ese sentido queremos ver un poco cuál es el feedback que tenemos un poco de la gente. Yo tenía la curiosidad porque con la cantidad de estos de cuadros diferentes y demás, ¿cómo hacéis la selección de qué material pictórico consultar o no? Porque manifestaciones pictóricas artistas a lo largo de la historia hay muchísimas. Entonces, ¿cómo hacéis esa selección para extraer? Porque el fin último es entender cómo el hombre se relacionaba con la naturaleza a lo largo del tiempo. O qué percepción tenía de la naturaleza, o qué era lo que le interesaba o lo que no. Bueno, ese es como la idea general. Nosotros teníamos el foco mucho más centrado en los cangrejos de río. Entonces, no hacemos selección, la selección va en nuestra habilidad o torpeza de encontrar las obras, porque no ya, hacemos ninguna selección a priori. ¿Cuáles son vuestros criterios iniciales? Porque si te pones a mirar cuadro, puedes mirarlo. Pues se hace en bola de nieve. Tú buscas, claro, es en Google todo. Entonces, Google o páginas de museo. Entonces, buscamos, las búsquedas son no muy estructuradas, no porque no somos muy estructurados, buscando en inglés, holandés, italiano, francés, japonés, buscando todo, utilizando los traductores y buscando en todas las palabras posibles, utilizando la palabra crayfish, lobster y crab, sino también utilizando todas las palabras posibles y utilizando técnicas también, que puedes poner bodegón, puedes poner óleo sobre lienzo, óleo sobre madera. Entonces, todo eso son una serie de inicios, que ya son un montón de inicios. Entonces, cuando das con uno, que un autor que tiene un cuadro que tiene un bogavante, pues si el tipo ha pintado un bogavante, puede que haya pintado un cangrejo de río. Entonces, te vas por esa rama y te vas hacia él y buscas todo lo posible de esa persona. Y cuando Google encima te da imágenes relacionadas, pues algunas serán de esa persona, otras son de otra. Entonces, es una ramificación infinita que la limitación es precisamente la que no llegas a todo porque es muy difícil llegar a todo. Pero se va reduciendo la cantidad de cosas nuevas que encontramos. Seguimos encontrando, ¿eh? Siempre aparecen cosas nuevas, pero se reduce bastante. Una pregunta relacionada con eso. Si buscáis así, ¿cómo os aseguráis entonces de que no guardas, por ejemplo, el mismo cuadro dos veces o algo? ¿Cómo que hacéis luego comparaciones con las imágenes? ¿No? Bueno, cuando guardamos los cuadros, apuntamos año, autor, y vamos guardando en una tabla directamente, vamos apuntando en una tabla. Entonces, sí que guardamos repetido, pero cuando vas a tu tabla y lo ordenas por autor, y ahí te das cuenta.
y aunque te des cuenta, se siguen colando repetidos, pero vamos, sé que son pocos. Bueno, pues nada, gracias a los dos, ha sido muy estimulante la charla. Y tenía un comentario para Miguel, básicamente. Realmente la tradición artística que había elegido es súper súper nítida, ¿no? Porque veis el cangrejo y con más naturalismo, más, digamos, imaginación del autor, pues podéis más o menos afinar. Pero me refería, quería referirme un poco también porque la tradición literaria es también muy, muy abundante y lo tenemos desde los griegos, Aristóteles, Plinio, pasando al Fisiologus en la Edad Media y ya si nos vamos al siglo de oro, Cervantes y Shakespeare, que tiene cantidad de imágenes de animales, ¿no? No sé si queréis también o habéis pensado rastrear también en la literatura, en el caso completo de cangrejo, y como veo que estáis muy interesados en general en otros grupos taxonómicos, digamos. Hay, bueno, lo hay y es muy abundante la información que hay. Lo que pasa es que esa expresión es dependiente de idioma. No puede. Lo que tiene el arte pictórico es que es universal. Y vamos también trabajando, en realidad, estamos también recopilando esculturas y hay muchas otras representaciones que también estamos incluyendo, pero, dentro de esta idea general que estamos recopilando sobre cangrejos de río. Y sí que hacemos cosas literarias, pero es que lo literario depende del idioma en el que trabaje. Hay unos autores que han hecho una recopilación de todo el conocimiento y toda la literatura sobre cangrejos en checo, escrito en checo. Y hay un montón, y es súper antiguo, pero es que está en checo. Entonces, no, a los cuadros checos accedemos muy bien, pero a los textos checos bastante mal. Gracias. Sí, más una pregunta era, creo que en el MIT en Estados Unidos tenían un artista residente, entonces tenían becas que atraían a artistas, entonces estaba pues unos meses en el centro hablando con gente y eran súper variados, habían escritores, cantantes de danza, y ahora que nos van a dar la Severo Ochoa, no lo sé, pero si nos dan la Severo Ochoa se podía plantear algún tipo de cosa así, de tener un artista residente. Sí, eso es muy interesante, Nacho. De hecho, se está haciendo también en algún centro del CSIC con la Universidad de Valencia, no recuerdo ahora cómo se llama el centro de Biología Celular Avanzada o alguna cosa así, y ellos son súper activos en este tema, hacen residencias, sobre todo orientadas a temas de dibujo y fotografía. Entonces trabajan con temas celulares y bueno, pues ahí tienen artistas pues dibujando cosas a través del microscopio, súper chulo. Y ellos de hecho han lanzado alguna propuesta a nivel internacional también para atraer a gente un poco de todo el mundo, porque al principio estaba más reducido un poco a lo nacional y ahora bueno, pues han dado un salto y bueno, y ofrecen, yo creo que estancias de 6 meses, las pagan súper bien, o sea que están allí, te dan alojamiento, te dan sitio, es muy interesante porque te dan la opción de ir hablando con los distintos investigadores, de investigadoras, y hablando con unos y con otros y con otras, y vas entonces un poco haciendo tú durante esos 6 meses, ¿no? Hasta que al final tú haces tu obra y sí, es muy chulo, pues se podría plantear, la verdad es que sí. Sí, vamos a apuntárnoslo. Gracias a los dos de nuevo por animaros a hacer este tipo de seminarios también. Y nada, nos vemos la semana que viene.